Las familias de los muertos en el evento grupero del pasado fin de semana donde cayó la barda recibieron una indemnización de tan solo $15,000. Esto ha provocado toda una controversia, porque se sabe que la arrolladora banda El Limón ganó $300,000 por ese concierto y Lupillo se echó al bolsillo unos $90,000. Si los organizadores del evento fueron capaces de pagar toda esta cantidad de dinero, ¿cuánto habrán ganado en venta de boletos y de bebidas? Tremendo zafarrancho el que armó Cristian Castro al huir de la prensa en México, tratando de evadir preguntas sobre la prueba de paternidad de su nueva hija. Al gallito feliz no le quedó más remedio que refugiarse en el baño de las mujeres. Pues es que es algo muy íntimo. Realmente los hijos son algo que es bonito que ustedes lo sepan porque están muy curiosos. Pero yo no, la verdad, no tengo mucho que comentarles. O sea, yo ya llevo varios encuentros. Yo no estoy como para que me tomen fotografías ni para hablar. Estoy para cantar nomás. Muchas gracias. Al parecer, la relación entre Kate del Castillo y Kuno Becker marcha de maravilla. Y si no son noviecitos o pareja, por lo menos se llevan demasiado bien. Kate es una gran mujer. La respeto muchísimo, la quiero mucho, es una persona que admiro y que sigo desde hace muchos años, bueno, viendo lo que hace y, como dije, admirándola, es de verdad una súper, súper chava. Otros que niegan que estén romanceando a pesar de los fuertes rumores son Sebastián Rulli y Angelique Boyer. No sé, no, ni nos van a dejar y que le sigan lo que quieran, no importa, nos van a seguir viendo juntos. Por supuesto que somos amigos, así que ni modo. El actor de Hollywood George Clooney explotó de ira contra el diario Daily Mail por, según él, publicar una nota falsa y fabricada sobre su futura suegra, asegurando que ella estaba en contra de su próximo matrimonio por razones religiosas, e incluso bromearon sobre la posible muerte de su prometida. El diario le pidió disculpas al actor y borró la publicación de su página web, pero George los llamó mentirosos, irresponsables y está completamente furioso. Y hablando del equipo mexicano de fútbol, así reaccionó su entrenador ante la aplastante derrota de Brasil frente a Alemania. Creo que eliminar al cinco copas, al local, al país, al anfitrión, a todo lo que significa ese país, toda esa gente, toda esa felicidad que vivían, pues muestra la dureza de los alemanes y la fortaleza mental que tienen en el buen fútbol. Felicidades y esperemos que tengan una gran final.